Buenas tardes a todas las personas que están viendo esta grabación. Estoy de regreso visitando a Doña Juanita. Y es que en esta ocasión he venido para darle una buena noticia. Pero antes de hablar con ella, quiero que enfoquemos por acá la cantidad de arena que se tiene en este lugar. Ahí vamos a enfocar. ¿Qué tal, Doña Juanita? ¿Cómo bien, ha estado? Bien. ¿Y usted por ahí? Pues aquí todo tranquilo. Pues está bueno. ¿Y cuántos viajes echó el del carro? Yo no se los contaba, fíjese cuántos, pero echó bastantito. ¿Ya los echó todos, creo? Sí, tal vez ya, a ver, levantará. Ah, bueno, no me voy a comunicar con él nuevamente. Sí. Pues qué bueno, Doña Juanita. Fíjese que quiero informarle. Pase acá, Doña Juanita. ¿Qué? Quiero informarle, vamos a enfocar acá. Quiero informarle, Doña Juanita, que el día de hoy le traigo una buena noticia. ¿Sí? Ajá, entonces, ¿qué será la buena noticia? Yo creo que va a ser buena por una parte y mala por otra, ¿verdad? Ajá. Pero lo que yo quiero decirle, Doña Juanita, es que ya tiene que salirse de aquí, porque vamos a deshacer esto. Ah, está bueno. Ah, pues ya es lo que quiero yo, porque entre más ligero se deshace, más ligero. Más rápido se hace. Sí, se hace. Entonces, Doña Juanita, yo el día de hoy quise venir a hacer este video para decirle de que usted se tiene que pasar ya para donde la familiar que me dijo. Sí, así le voy a decir ahora que... Entonces, fíjese, Doña Juanita, que yo estaba pensando que mañana queremos venir nosotros a ayudarle a pasar las cosas. Ah, sí, también, sí, así está bueno. ¿Verdad? Sí, porque eso cuesta para... Eso cuesta, pasando, cuesta pasar, ¿sabes? Pero quiero ya decirle... tengo muchas cosas. Pero lo que tiene, quiero decirle, Doña Juanita, que vamos a venir a ayudarle a pasar para sí, que usted bueno. se coloque en su nueva, en ¿sí? su nuevo lugar. Sí, para llevar las cosas. Pues sí, porque ya queremos deshacer esta choza para empezar la nueva. Sí, para empezar la nueva. Sí, entonces... Sí, entonces quiero decirles, amigos, que esa es la noticia que le traigo a Doña Juanita, ¿verdad? Vamos a deshacer ya la casa y usted se tiene que cambiar ya, sí, se tiene que salir. Sí, tengo que salirme de aquí. Pues sí, sí. Entonces, sí. Ni modo, ¿verdad? Toca porque toca. Sí, toca, ¿cómo se va a hacer? Sí, exactamente. Gracias a todas las personas que me están viendo en estos momentos. Para mí es un placer visitar nuevamente a Doña Juanita, ¿verdad? Y es que el proyecto va a arrancar. Quiero decirles, mis amigos, que nosotros ya el día de mañana vamos a pasar las cosas de Doña Juanita. Vamos a enfocar allá adentro, Doña Juanita, a ver qué es lo que habría que pasar. No es mucho lo que hay cosas que hay que sacarlas allá para afuera, para algunas cosas que no se ocupan, se les pone huevo. ¿Ya botarlas, pues, dice usted? Sí, solo se dejan las cosas que se ocupan. ¿Eso sí? Sí, así es. Ah, bueno. Sí. Bueno, Doña Juanita, entonces lo que habría que pasar aquí sí, sería esta camita, la ¿verdad? La cama y las ropas. Esta, la ropa se echa en un saco que tengo ahí. Sí, esta hamaca también sí, la va a pasar. La hamaca también, si hay que soltar, es que no hay que dejar nada. Sí, claro. Exactamente, las sillas, mis las amigos, hay que pasarlas. También. Entonces también. Un saco de comidita que tengo ahí. Sí. Sí, sí, exactamente, esas cobijas, todo sí, eso. Las cobijas. Doña Juanita, y aquí de esto de... De aquí de la cocina. No, ese de saco no voy a llevar los bloques porque... Pasé una hornilla afuera y me va a tocar tal vez. Cuando tenga la casa, hacer no, es que, es que aquí le vamos a hacer todo eso. Ah, pues sí. Ajá. Sí, no, pero eso. Que lo pueden llevar los bloques. Lo no, esos llevar. Bloques no, esos aquí los deja. Sí, ahí usted se pueden dejar. Usted lo que se va a llevar son como estas joyitas, mire, ve sí, esto. Los esto, comales. ¿Verdad? Y ahí todo eso ahí va a quedar. Eso ahí va a quedar. Haga eso. Exactamente, estas sí, pailas, estos. Sí, los trastes. Los trastes. Los trastes. Sí. Sí, entonces, sí, entonces, Doña Juanita, yo necesito de que usted. Por ejemplo, hoy vaya viendo qué es lo que se va a llevar para que mañana nosotros venimos a jalar. Sí, sí, así va a ser. ¿Verdad? Ya porque ya el siguiente día... Saco ya. Exactamente, ya el siguiente día venimos a deshacer esto aquí. Sí, a deshacer primero las cosas y después lo de arriba. Exactamente, entonces, quiero decirles, amigos, que estamos contentos, ¿verdad? Porque el proyecto para Doña Juanita va a iniciar. Empezamos ya jalando las cosas y eso lo vamos a hacer el día de mañana. Entonces, por acá vemos... la hornillita que tiene Doña Juanita, ahí vemos todo lo que tiene. Y esto pues, como dijo Doña Teresita, va a volar tamo, dijo. Sí, va a volar tamo, dice ella. Es bien bulliciosa. Sí, hombre, entonces Doña sí. Teresita yo creo que nos quiere venir a ayudar también. Sí, está bueno que... Vamos a ver si la traemos, ¿verdad? Sí, para que ayude a sacar las cosas. Sí, porque cosas. Yo creo que quiere venirnos a ayudar, Doña Teresita. Sí, 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 dijo. Sí, exactamente, entonces amigos, aquí podemos ver toda esta cantidad de... trastecitos, sí. Los cántaros que tiene aquí mi amiga Doña Juanita, lo cual vamos a pasar el día de mañana. Sí, mañana ya.
Sí, entonces estamos contentos. ¿Cómo se siente usted, doña Juanita? Ay, porque vamos a empezar. Estoy alegre porque ya luego va a estar acá, de aquí a Semana Santa ya va a estar. ¿Ya la tiene? Sí, ya la va a estar. Sí, ya la va a tener. Hecha. Sí, porque sí. Aquí vamos con todo. Sí, vamos con todo porque cuando se viene la llovedera ya fligue uno. Ahí es el problema. Sí, no viene. Pero lo importante, doña Juanita, es que usted va a tener bonita casita. Sí, bonita casita. Sí, exactamente. Sí. Entonces aquí estamos enfocando todo lo que doña Juanita tiene. Véngase aquí en la parte de afuera, doña Juanita, para continuar hablando aquí al respecto nosotros en esta grabación. Entonces, para mí es un placer, doña Juanita, visitarle y decirle que estamos ya planeando. Y la verdad que me alegro bastante de que la arena ya vino. Toda la trajeron ya, va. Sí, va. A ver si faltara, ¿no? Ha de haber echado los 10 viajes. Sí, he hecho bastantes viajes. Echó bastante, sí. Va. Bueno, entonces estamos contentos, doña Juanita, y quiero decirle nuevamente que el día de mañana vamos a pasar las cosas allá para donde usted se va a quedar. ¿Dónde sí. ¿Quién es que se va a quedar? Donde una sobrina, hoy tengo que decirle bien acá. ¿Tiene que ir hoy? Sí, tiene que. Aquí se cruza también. ¿Aquí cruza? Sí, ahí, de mi hermana. Ah, bueno, sí. Entonces necesito que hable con ella porque mañana. Mañana venimos con mi mamá. Ya mañana, bien. Vamos atrás a mi mamá, creo. Sí. Cuidado, golpea atrás el camarógrafo ahí. Sí, aquí la. Sí, exactamente. Entonces, mire. Eso ahí. Mire cómo lo previene uno. ¿Qué le parece? Sí, está bueno. Hay que tener cuenta uno. Sí, exactamente. Sí. Bueno, entonces estamos viendo aquí a doña Juanita que está contenta, está feliz, ¿verdad? Porque el día de mañana empezamos ya a pasar las cositas. Así es que necesito sí. Que hable con su familiar, ¿a dónde sí, es que se va a quedar? Sí, hablar con ella, ya le hice la plática. ¿Y qué le dijo? Sí, me dijo yo que le iba a decir el dueño de la casa también. Pero como es familia también, no, me da lugar. Pues sí, ah, sí. Tiene que hablar esa, sí. Porque va a ser que deshagamos sí. Esto y usted no tiene. Ay, para dónde irse. No, él es familia, es sobrino mío. Ah, el bueno. El dueño de la casa es sobrino sí. De mí. Sí. Sí, porque como le digo, eso es lo primero, ¿verdad? Sí, saber dónde se va a pasar. Sí. Bueno, doña Juanita, yo me siento contento, ¿verdad? Porque usted ya con esto se está dando continuidad al proyecto suyo. El proyecto inició, mejor dicho, cuando se empezó a alar esa arena, pero ahora que ya la arena está totalmente ahí en su lugar, ya lo que se viene es pasarla a usted para botar sí. Esta choza, ¿verdad? Sí, que está en mal estado. Casa. Sí, la casa. Sí, exactamente. Sí. Entonces, ya tenemos el diseñito que se va a construir también, ahí lo tengo ya totalmente disponible, y es que el maestro de construcción ya está sabido que viene para acá a trabajar. Sí, está bueno ya. Sí, entonces amigos, a las personas que están diciendo bendiciones, pero haciendo la construcción de Erika, también la de esta María Marta y otra cuestión que quiere hacer por ahí, ¿cómo va a poder? Vamos a contratar más personas. Y es que de eso se trata, doña Juanita, sí. Porque entre más trabajo hay, tenemos pues, que contratar más gente, ¿va? Sí, más gente para que vayan avanzando. Exactamente, sí. Lo mismo pienso. Sí, para que vayan avanzando. Sí, creo yo que ya estamos llegando a la parte final de este segmento. Para mí ha sido un placer visitar a mi amiga doña Juanita y de esta manera decirles que estamos llegando a cumplir el sueño de doña Juanita, porque usted, doña Juanita, cuénteme algo, ¿alguna vez imaginó que iba a tener una casita bien bonita? Sí, no me, ni en sueño, no lo hacía, que como hoy, ¿verdad? Que ¿no pensaba usted? No pensaba, estoy que ya voy a ver la verdad. Ahora sí la va a ver. Sí, bien. Sí la voy a ver la verdad. Sí, exactamente, entonces quiero decirle a las personas que me están viendo que aquí vamos a implementar un diseño nuevo, aquí es algo totalmente diferente a lo que se ha construido este tiempo atrás. Aquí viene algo totalmente nuevo, ustedes lo podrán ver y me van a decir ediciones qué bonito ese diseño, verdad, porque ya lo tengo el plano ahí, el pequeñito plano, verdad, no es pequeñito, es normal para doña Juanita, y la verdad que va a quedar algo bien bonito aquí en este bonito lugar. Y para mí, doña Juanita, es una alegría, ¿verdad?, haber venido a darle esta noticia, sí. Porque yo sé que usted se siente feliz. Sí, yo me siento feliz también con la nueva noticia que me trae usted. Sí, sí. ¿No se imaginaba que le iban a ir a decir no esto? No me imaginaba que de repente ahora me le iba a traer esa nueva noticia. Imagínese, sí. Pero ya ve las cosas como son. Sí, son cierto ya. Sí, entonces sí. Está bien, mis amigos. A las personas también que han donado para doña Juanita, de mi parte, feliz y contento. Ahí faltó que agregar a Javier Vázquez. Javier Vázquez donó la cantidad de 1000 lempiras. Saludos cordiales para Javier Vázquez. Gracias por apoyarnos. Al igual Daniel Claros. Ahí podemos ver la cantidad de arena que ha
mandado, pero también quiero saludar a las hijas. Vamos a saludar a las hijas de este amigo, ¿verdad?, que ha donado la arena. Ellas son, aquí las tengo anotadas, vamos a ver. Bueno, quiero saludar a Yanira del Carmen Claros y a Daira Samara Claros, ¿verdad? Ellas son las hijas de Daniel Claros que han aportado esta cantidad de arena, ¿verdad? Saludos cordiales para ellas. También saludamos a otras amigas de aquí de Magdalena que también han donado, ¿verdad?, para que se pueda hacer posible esta bonita construcción. Y es que, doña Juanita, el día de mañana empezamos a pasar las cosas. Usted no se puede perder las grabaciones porque el día de mañana estará sensacional. Pendientes porque estaremos pasando todo lo que esta amiga tiene a su nueva localidad, donde va a estar hospedada por un tiempo definido, como más o menos, creo yo, de unos, tal vez de un mes y medio, o 2 meses puede ser. Sí, usted sabe cómo. Pues sí, pero lo importante es que lo vamos a terminar lo más rápido. Sí, lo tener rápido, ojalá. Ojalá que sí. Dios, esperamos, sí, que le ayude a hacerla luego. Sí, exactamente. Sí. Bueno, amigos, para mí ha sido un placer visitar a mi amiga doña Juanita. Regreso con una nueva grabación el día de mañana para pasar las pertenencias que nuestra amiga tiene. Saludos cordiales.